conocéis aún? ¿Alguno ya me conocéis? Sí, ya. Voy a leer una fábula. Se titula El león, la zorra y el ratón. Dormía tranquilamente el león cuando un ratoncillo se puso a corretear sobre su cuerpo. Se despertó el león, mirando todo hacia todos los lados a ver quién le había molestado. Lo silbó con la zorra y le criticó por creer que tenía miedo. Siendo del todo un señor león. No es miedo del ratoncillo, dijo el león, sino que me sorprendió que hubiera un animal que tuviera el valor de pisotear el cuerpo de un león. ¿Y sabes cuál es la moraleja? No. Que nunca dejes de cuidarte ni de las más pequeñas cosas por ínfimas que sean. ¿Sabes lo que significa? Es lo más alto, Saúl. Que aunque sea muy pequeño, no tenéis que confiar porque a lo mejor os puede hacer daño. Mira, y ahora os he traído una fotografía. ¿Te mojaste? A ver. Pasa la vaca. Despacito. ¿Qué le pasaba al ratoncito? Saúl, ¿qué le pasaba? Que había pisoteado el cuerpo de un león. ¿Que había pisado el cuerpo de un león? Es un león y yo la... ¿Os ha gustado la foto? Sí. Otro dibujo más. No hay más. ¿Vosotros creéis que se puede pisar un ratón, puede pisar un león? No. Pues, ¿qué pasó? A ver, ¿no la puedes decir otra vez? Venga, que ahora ya saben mejor lo que va a pasar. A ver. Dormía tranquilamente un león cuando un ratoncillo pisoteó el cuerpo sobre su cuerpo. Se despertó el león y movió la cabeza a ver quién había sido. Le observaba una zorra y le dijo, por creer que tenía miedo de un simple ratoncillo, siendo él todo un señor león. No es miedo del ratoncillo, dijo el león, sino que me sorprendieron que hubiera un animal que tuviera el valor de pisotear el cuerpo de un león. Claro, porque mira. A ver. ¿Ya ahora lo habéis entendido? ¿Cómo estaba el león? Estaba durmiendo y el ratón le pisó. Y claro, decía el león que ¿quién se atrevía a pisar a un león? ¿Y quién lo observó? El ratón, el león. A ver. ¿Un zorro? Sí. ¿Un zorro? ¿Os ha gustado el cuento? Sí. Pues Sara, le damos un aplauso a Saúl. Le tenemos que decir gracias por... Gracias por leernos el cuento. Gracias por venir, ¿vale? Gracias por venir. Bueno. Hola chicos, me llamo Saúl. Algunos ya me conocéis. Yo os voy a contar la fábula y se titula El león, la zorra y el ratón. Dormía tranquilamente un león cuando un león, cuando un ratoncillo se puso a corretear sobre su cuerpo. Se despertó el león, mirando a todos, dijo, ¿quién ha sido? Y observaba una zorra y le dijo, ¿qué creía que tenía miedo de un simple ratoncillo? No es miedo el ratoncillo, dijo el león, sino que me he sorprendido que hubiera un animal que pisara mi cuerpo. ¿Y sabéis cuál es la moraleja? No. Sí. A ver, nunca dejes de cuidarte ni aun de las más pequeñas cosas, por ínfimas que sean. ¿Sabes lo que significa? Que una cosa, aunque sea muy pequeña, que no os podéis confiar porque os puede hacer daño. Mira, y ahora os he traído... Como una pulga. Y ahora os he traído una foto. ¿Me dejaste? Pasa la foto. A ver. ¡Ay! Bueno, pasé aquí, a ver dónde la vi. Thank you.
llama Ratón. Y yo tengo un perro y yo. Ale, está metido en algo. Es una jaula. Eso. ¡Hola! ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Fafán. Se llama Luis. ¿Os ha gustado? Bueno, voy a repetir el título. El título se llamaba El león, la zorra y el ratón. ¿Y la moraleja? La moraleja era que nunca te confíes en una cosa muy pequeña o porque te puede hacer daño. Con un elefante.